minuto de la noche y estamos como lo hacemos cada día entrando a su casa para compartir juntos este último tramo y poder pensar en aquellas cosas que nos interesan y que nos inspiran. El próximo sábado, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, se va a llevar a cabo de 9 a 18 horas una actividad muy, muy particular, llevada a cabo por la RUE. Vamos a ver de qué se trata esto. Y para esto nos está visitando en esta noche alguien que es responsable de esta actividad y nos va a contar de qué va. Le damos una bienvenida al pastor Marcelo Robles. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Esteban. Un gusto estar acá. Gracias. Bueno. Has venido alguna otra vez, sí, incluso claro, como intérprete, ¿te acordás? Sí, es verdad, varias como veces. Intérprete, sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, contanos en primer lugar qué es la RUE. Bueno, la RUE es la Red Universitaria Evangélica. Es un movimiento, me gusta decir, una organización que está enfocada en ayudar a las iglesias locales a pensar y repensar su ministerio con los universitarios y profesionales jóvenes. Ayuda a la iglesia a trabajar y a tener un enfoque misional y a no tenerle miedo a este espacio tan importante en la vida de una persona, ¿no? Y que está pensando en qué va a hacer y qué va a realizar en cuanto a su futuro. Y me parece que Dios nos llamó a fortalecer esa visión hacia la iglesia local. Hace ya 15 años comenzamos, desarrollamos un trabajo de escribir material, de hecho este sábado vamos a estar lanzando nuestra diplomatura a través de FIET, la Facultad Interamericana de Estudios Teológicos, y poder entonces fortalecer, alentar al pastor de la iglesia local a pensar en este ministerio. Resignificando nuestra vocación, sí, es el título de la jornada. ¿Le cuesta al cristiano unir la fe de los domingos con lo académico que ocurre de lunes a viernes? Le cuesta al cristiano vincular el día domingo con el día lunes. Entender que el día lunes es un día en el cual somos enviados. En lugar de decir gracias a Dios es viernes, deberíamos decir gracias a Dios es lunes, porque es el momento en el cual nos vinculamos con este mundo que Dios ha creado y este mundo que Dios quiere redimir. Y la iglesia es llamada a enviar a cada uno de nosotros a ese espacio. Y cuesta muchísimo porque hay, como sabemos, una brecha muy fuerte entre lo sagrado y lo secular, ¿no? Pensamos, hay como compartimentos, hay ¿no? compartamentalizada la fe. Y la idea del movimiento, ¿no?, que somos parte de un movimiento más amplio, es generar este vínculo, es decir, todo lo que tiene que ver con la vida es llamada a invocar el nombre de Cristo como Señor. Y entonces el trabajo, la vocación, el estudio, tiene mucho que ver con esto. Contanos exactamente de qué va la actividad del sábado. Bueno, el sábado la idea es poder alentar a los estudiantes y profesionales jóvenes a pensar, a aquellos que están estudiando, su futura vocación, a aquellos que están trabajando, y de qué manera ellos pueden vincular su profesión con la fe, con la espiritualidad, con el reino de Dios. Especialmente en este tiempo de crisis, donde muchos están mirando la puerta de atrás o la de adelante de Argentina para ir a otros lugares, que obviamente uno no se pone en el zapato de cada uno, pero es decir, alentarte a pensar cuáles son tus motivaciones, tanto en quedarte como en irte. Es decir, Dios me permitió estudiar, Dios me permitió desarrollar mi profesión, ¿con qué propósito y de qué manera puedo ser un agente de transformación, de bendición? ¿De qué manera puedo ser parte de lo que Dios quiere para este país a través del trabajo y la vocación que estoy desarrollando, ¿no? ¿Está dirigido a personas entre qué edad y qué edad? Pues yo diría en edad universitaria, profesionales jóvenes, somos todos jóvenes, y la dinámica va a ser muy, muy, muy particular, con pequeñas plenarias, foros de entrevistas, talleres en el cual van a estar vinculándose con los participantes y preguntando y reflexionando, compartiendo muchos estudios de casos latinoamericanos, argentinos, bien nuestros, de la lucha de todos los días, como dice el tango, ¿no? De la suela que se desgasta, de las luchas y frustraciones, y ver cómo allí está la esperanza del reino y la esperanza del evangelio. Bueno, van a estar Christian Hoff, sí, presidente de Asiera. Exactamente.
Nando Steidel, a quien no tengo el gusto de conocer. Es un amigo que está viniendo, está llegando ahora justamente de Puerto Rico, es un académico y también es pastor. Él ha tenido la posibilidad, es un doctor en el área de biología y ha desarrollado el currículum de biología para los alumnos de escuela primaria para todo Puerto Rico. Y ha sido invitado y ha desarrollado estos manuales fundados en la teoría o la verdad, diríamos nosotros, del diseño creacional, ¿no? O el diseño inteligente. Y ha sido invitado a hacerlo de esta manera, desafiando todo lo que es la teoría de la evolución y demás, pero muy interesante. Y él ya ha venido, ha estado también exponiendo en la Feria del Libro anteriormente. Bueno, él viene con su grupo de amigos que van a estar compartiendo con nosotros. Y tenemos una versión también local, que es la de Lucio Andrés, que ha escrito varios libros. Tuvo su esposa la semana pasada. Ah, bueno, estuvo con nosotros también en la iglesia. Silvina. Estuvieron los dos, de hecho. Y Lucio ha desarrollado un trabajo muy interesante sobre la espiritualidad, el trabajo, los desafíos en tiempos presentes en cuanto a poder desarrollar la vocación. Así que lo vamos a tener con nosotros también en una plenaria. Bueno, los talleres son muy interesantes porque habla de la vocación, tanto en el ámbito de la salud, de la justicia, de la educación y de la cultura, ¿no? Sí, muy amplio. Realmente podríamos abarcar, y esto es uno de los temas, no ser transversales, porque en la iglesia local todos trabajan y hay muchas expresiones de trabajo, pero bueno, apuntamos a tener estos cuatro como a, de alguna forma, marcar un poco la línea general, pero bueno, en las plenarias y en los foros vamos a estar hablando de otras expresiones de trabajo también. Qué bueno. ¿Esto se hace de manera periódica, este tipo de actividades? Lo hacemos una vez por año. Este año estábamos temblando si lo hacíamos o no lo hacíamos. Como dice el presidente, no hay plata. No hay plata. Pero fuimos por fe porque entendemos que este es un momento clave para hacer este tipo de actividades. Es un momento de meter esperanza, de alentar a comprar ese terreno de Jeremías cuando el Señor le dice, cómpralo ahora. Este es el momento, en un sentido no metafórico, es decir, este es el momento de creer que el Señor nos lleva en estos tiempos a ser agentes de transformación y de misión. Así que lo hicimos. Y la idea es hacerlo y lo estamos haciendo una vez por año por lo menos. Además me contabas en Malabia 252 que te pregunté qué había allí, me contás algo que no lo sabía él iba al Instituto Bíblico de Buenos Aires, se mudó a este lugar. El Instituto Bíblico de Buenos Aires se ha mudado ya hace unos años y ha tenido una actitud muy generosa de abrir las puertas y de permitirnos incluso en vínculo con nosotros, con FIET, trabajar juntos para este proyecto que nos pareció muy de reino. Bien, tiene un valor, ¿no esto? Tiene un valor mínimo y yo sí digo así, lo voy a decir y me van a matar los organizadores, si no lo pueden pagar vengan igual, porque queremos que puedan participar. Sí, el valor son 5.000 pesos, pero aún si no pueden pagarlo, que vengan, porque creemos que esto le va a ser bien. Muy bien, vamos a poner la placa y vamos a poner también la vía de comunicación, resignificando nuestra vocación. Sos estudiante y no sabés cómo conectar tu fe con la vida universitaria. Te esperamos el 13 de julio en Malabia 252, Capital Federal, Buenos Aires. Y en el caso de que ustedes se quieran conectar, allí está el Instagram, rue-reduniversitaria. Ustedes tienen que contactarse allí para poder entonces participar de esta interesantísimo evento. Vamos a poner en contacto nuestra vía de comunicación mientras se acomoda nuestro próximo invitado. Usted la conoce, el 11-2777-0000, allí está apareciendo. Y si usted nos escribe desde el exterior, más 54-911-2777-0000. Nuestro próximo invitado con quien vamos a dialogar hacia el final del programa, es asiduo al programa, es periodista, pero se ha especializado en las tecnologías, que atraviesan su propia profesión. De esto vamos a hablar, periodismo y tecnología. Le damos la bienvenida a César Delgaravedian. ¿Qué tal, César? Buenas noches, Esteban. Buenas noches, audiencia. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno. ¿Siguen apareciendo cosas que nos siguen sorprendiendo en materia tecnológica? Sí,
siempre. Es la cuarta vez que vamos a sostener esta entrevista. Uh-huh. Y en cada una de estas oportunidades, 2019, 2021 y 2023, y ahora 2024, la tecnología sigue avanzando a pasos casi inimaginables para cuando fue la primera entrevista en 2019. A ver, voy a ir unos 38 años atrás. Sí, señor. Cuando César Garabedian, iba a decir columnista, pero no eras columnista, no. Eras cronista de Silvio Soldán en Radio Espléndida, sí, ¿está señor. Bien? Sí, sí, sí. ¿Te imaginabas que se venía todo esto que se vino? No, para nada. En esa época yo trabajaba como... Estamos compartiendo el resfrío que invade a millones, sí, sí, de... Sí, quédate tranquilo, ¿no? Porque yo estuve igual hasta hace poco. Hace 38 años, cuando comencé como redactor de noticias en el informativo de Radio Splendid, uh-huh. No había computadoras en esa redacción, las noticias llegaban por teletipos y cableras. No había teléfonos móviles, el movilero tenía que ir en una camioneta y tenía que ir con un chofer hasta ahí, después volver al estudio para o conectarse con un teléfono fijo para poder compartir una grabación hecha con cassette. Y ahora no. Ahora en este momento, por ejemplo, gracias a audiencia porque nos está viendo y no eligió Uruguay, Colombia, ¿no? Que es el partido. Pero en este momento hay miles de colombianos y uruguayos en un estadio en Estados Unidos y están compartiendo en tiempo real, claro, con su teléfono móvil, sus vivencias desde Chicago. Algo impensado. Algo impensado. Impensado. Completamente. Es decir, la facilidad con que tenemos hoy para llegar. Cada uno de nosotros, con medios que son fácilmente accesibles, aún con un teléfono... Y manejables. Aún con un teléfono que hoy sale a la venta, un cero kilómetro, un teléfono básico, que está a 150 mil pesos, con que tenga conexión a internet... Es suficiente. Ya está, es suficiente. Claro. No hace falta. ¿Sabés, César, que en el año 86, sí, gran parte de mi familia se fue a vivir a Estados Unidos? Ajá. Y cuando la fui a visitar en el año 89, sí, antes de volver, fui a una gran farmacia que había en la esquina de su casa, porque yo quería revelar las fotos. Claro. Y mientras las estaban revelando, elegí los álbumes, sí, señor, para ya traerlas dentro del álbum y poder mostrarlas. Hoy cuando los voy a visitar, me saco una foto, hago un clic y quien está acá ya la recibe. Sí, pero hay un riesgo ahí, que es el tema de la memoria. Esas fotos que vos revelaste, uh-huh, y si las tenés bien guardadas... Siguen estando. En cambio, esa foto digital que vos sacás hoy, cuando vas a ver a tus parientes a Estados Unidos, no sabemos si dentro de 30 años... Van a seguir estando. Primero, ¿dónde van a estar? Y después, ¿cómo las vamos a poder ver esas uh-huh, imágenes, esos videos? Por eso es muy importante, en el caso de la fotografía, el soporte papel, que yo siempre le digo a los que especialmente son padres primerizos, que a fin de año elijan 10, 15, 20, lo que dé el presupuesto. Y las pongan en papel y las guarden. Uh-huh. Porque después el hijo o la hija, cuando sean grandes, quizá se borraron todos esos archivos, se perdió el WhatsApp donde se compartían las fotos y demás, y ese chico no tiene ningún registro de cuando era bebé. Claro. Así que, por un lado hay mucha facilidad, pero también hay mucho de lo etéreo, de todo lo que es lo informático. Es muy fácil. Es poco tangible. Es poco tangible, es muy fácil de borrar, de extraviar y de perderlo. Uh-huh. En cambio, el papel, en tanto y en cuanto se resguarde bien, incluso la prensa en papel, sigue siendo un acervo, de una reserva de memoria muy, muy grande y necesaria para la historia, primero personal y también la historia del país, de la humanidad. Claro. Ahora, si tratamos de hacer memoria a lo largo de estos 38 años que llevas de profesión, esos primeros recursos que vos utilizabas, sí, que mencionaste hace un ratito, ¿cuánto tiempo duraron o fueron utilizados en relación a todo lo nuevo?
Muy buen punto. Hay uno que sigue estando, la agencia de noticias. Las agencias de noticias todavía hoy siguen teniendo una razón de ser, porque es la usina de información de la cual se nutren muchísimos medios. Este año pasó... Hubo un tema con Telam, ¿no? Una agencia Telam, el presidente de la Nación, anunció el cierre el 1 de marzo y el 3 bloquearon todo el ingreso de todos los periodistas y de todos los trabajadores en las redacciones de Telam. Hoy, justamente, este miércoles, se llegó a un acuerdo y finalmente los trabajadores de la agencia Telam ingresaron a otra empresa estatal que es Radio y Televisión Argentina para seguir proveyendo de ese insumo primordial que es la información proveniente de agencias de noticias. Eso no cambió. Eso no cambió. Y demuestra la necesidad del periodismo, más que nada también como un insumo federal, porque Telam en este caso y otras agencias como NEA tienen corresponsales en todo el país. Al no haber Telam en todos estos meses, entre marzo y ahora julio, gran parte del país estuvo en una especie de apagón informativo. ¿Por qué? Porque todavía los medios hoy, en especial las agencias de noticias, permiten sistematizar el suministro de información a los medios y a tantos otros espacios como son las plataformas de internet, como Google, Facebook y Twitter, ex-Twitter, hoy ex. Pero después no, después hay muy pocos elementos que han pervivido, han superado todos estos años. Por ejemplo, el teléfono fijo, que era una herramienta fundamental, hoy casi no existe en las redacciones. Es todo teléfono móvil o un teléfono basado sobre protocolos de internet, sobre voz sobre IP, pero con un número asignado de uno que lo puede usar en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, claro. Después, las máquinas de escribir. Yo empecé con máquinas de escribir y hoy solamente existen en algunas comisarías o en algún juzgado que todavía no está digitalizado. Claro, pero que van a quedar definitivamente en desuso, ¿no? Correcto. En el tiempo. Sí, sí, sí. Claro. Claro, claro. ¿Qué crees que le dieron todos estos cambios, todo este devenir al periodismo? ¿Qué crees que le dio al periodismo y qué crees que le quitó? Si lo vemos por el lado del instrumento, la tecnología le brindó muchísimas más herramientas y formatos donde expresarse. Eso desde ya. Y ahora con la llegada de la inteligencia artificial, que se ha popularizado desde fines del 2022 con ChatGPT, que es un algoritmo que provee un chat de diálogo y bueno. Que tiene cierto margen de error. Sí, tiene sesgo. Claro. El sesgo puede ser muy grande. Igual ya hay versiones pagas que combaten todos esos sesgos. Pero la inteligencia artificial, la computación, internet, la digitalización provee muchísimos más instrumentos al periodismo para ejercer su misión de informar y de una manera mucho más sencilla. Yo, por ejemplo, cuando subí acá recién al estudio, vi que ahí afuera hay computadoras. Sí, sí, porque estamos haciendo algunos arreglos claro, aquí, ¿no? Pero hay algunas cámaras y demás, que van a formar parte seguramente de un museo. De un museo, claro. Juan Pablo Bongarrá News, una cosa por el estilo. Pero que es muy necesario ese tema de recordar cómo fueron esas herramientas. Pero ahora, con un teléfono móvil de alta gama, sí. Uno puede grabar en definición 8K. Claro, que es una definición que supera la capacidad que tiene la retina humana para captar detalles. Y con un teléfono móvil, es decir, yo puedo ir por cualquier calle, cualquier lado, y filmar grabar videos con 8. Y además, ese video lo puedo, desde el mismo lugar donde estoy, si tengo conexión a internet, puedo enviarlo y divulgarlo. No es como antes que tenía que ir con la pieza de VHS, con Betamax, que era un formato especial de video, ir al canal, editar. Sí, claro. Todo se puede hacer hoy desde el teléfono móvil. Cuento esta anécdota. En febrero de este año participé en el Mobile World Congress, que es la mayor reunión de la tecnología de comunicaciones inalámbricas. Se hace en Barcelona, participan más de 100.000 personas durante 4 días. Y yo este año decidí no ir con una computadora.
Y cubrí todo con un teléfono desplegable, un teléfono que se pliega, se despliega y se pliega. Unfold se llama, ¿no? Hay diferentes marcas. El formato es como un libro. No confundir con el que tiene una forma de concha, que ese es otro modelo. Entonces, tenía una pantalla de 7 pulgadas, cuando lo tenía desplegado, con un tecladito portátil, conexión a internet, había pagado un servicio de roaming que andaba a 10 puntos, y escribía todo ahí. Y editaba las fotos y editaba los videos que había tomado con el celular, todo en el mismo celular, me conectaba con el medio donde yo trabajo, iprofesional.com, donde trabajo hace casi 20 años como editor de tecnología, y publicaba directamente desde ahí, desde el teléfono móvil, y notas extensas de más de 10.000 caracteres, algunas llegaron a 15.000 caracteres, sin ningún problema, todo desde un teléfono móvil. Increíble. Es increíble. Pensar que antes, para poder hacer lo mismo, yo tenía que buscar una máquina de escribir, que obviamente no la podía llevar conmigo en el avión, y tenía que después mandar por fax la nota para que después otro lo tipeara y lo pasara. No existe. Es una cosa increíble. Antes yo me acuerdo de los móviles de televisión, que tuve un poquito más de llegada con la televisión que con la prensa. Los móviles eran camiones enormes que conectaban con una antena. Hoy supongo un movilero puede transmitir con un buen internet con un celular. Sí, el tema ahí, el clave es la conexión. Tengo amigos en diferentes colegas que en diferentes señales de televisión de acá de Argentina, de canales de televisión de noticias, y algunas veces cuando van al exterior contratan un servicio especial por el cual en una mochila escolar hay antenas y baterías que se conectan a diferentes redes de alta velocidad de telefonía móvil. Si se cae alguna, automáticamente pasa a la otra y no hay cortes en la señal. Pero uno, sin necesitar eso, eso por una cuestión de calidad del servicio. Claro. Pero si no, uno, si tiene una buena conexión, en Argentina todavía no estamos en el desarrollo completo de lo que es el 5G. El 5G es la quinta tecnología de telefonía móvil. Todavía estamos en el 4G. El 5G comenzó a desplegarse el año pasado, pero todavía no llegó de manera masiva. Pero el 5G aumenta muchísimo la calidad del video. Del video cuando se sube, cuando se comparte internet. Cuando el 5G sea masivo, bueno, ahí sí, vamos a poder ver transmisiones en vivo en 4K sin ningún problema. Qué increíble. Digo 4K porque es el estándar ya en la mayoría de los televisores hogareños. Una pregunta que me surgía cuando pensaba en el programa es, los países que llamamos nosotros de primer mundo, de avanzada, ¿utilizan en relación al periodismo tecnologías que nosotros todavía no utilizamos o son exactamente las mismas? Básicamente son las mismas. Son las mismas. Sí. Lo que hay más disponibilidad ahí es a algo que se llama, tienen menor latencia. La latencia es la diferencia de tiempo entre el envío y la llegada de una señal a través de una red telemática. Bueno, ahí, porque la mayoría de los servidores de acceso remoto que hay en todo el mundo están concentrados en el hemisferio norte, no tanto en el sur. Entonces, bueno, ahí la latencia es mucho menor y eso tiene que ver con cierta calidad de la señal. Después, en cuanto a los recursos, no, es todo lo mismo. El mismo periodista, colega mío de Noruega o de Canadá o de Estados Unidos que tiene acceso a Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, de Gemini, que es la de Google, o ChatGPT de OpenAI o cualquier otra, nosotros tenemos el mismo acceso, la misma disponibilidad, no hay ningún problema. Me refiero a eso como también a dispositivos, más allá de los problemas arancelarios y demás, pero hoy uno puede disponer acá de Argentina del mismo parque telefónico de computadoras que puede haber en el primer mundo, más allá de la diferencia de costos. Pero igual, la importación de computadoras personales, en cierta manera, si es para uso personal, está liberado. Eso sí que no es tanto inconveniente. No hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. César, ¿y las viejas tecnologías se quedan en el camino o algunas se reconvierten?
¿A qué te referís por vieja tecnología? Quiero... A todos esos elementos que vos me contabas que utilizabas. Muchos quedaron en el camino. Muchos quedaron en el camino, sí. Quedó en el camino, por ejemplo, el corrector. Uh-huh. La figura de la persona, del trabajador como corrector. Eso. ¿O lo hace una máquina? O lo hace una máquina, sí. Lamentablemente uh-huh. eso se extinguió, porque entonces falta ese ojo humano que percibe, por un lado, la corrección ortográfica de la pieza, pero también todo el conjunto. Eso se perdió y, bueno, hoy es una plaga en todos los medios, los horrores de ortografía. Claro, te lo voy a decir, ¿la tecnología es precisa en la corrección? No, todavía no. No. Era más preciso el ser humano. Era más preciso el ser humano. Uh-huh. La evolución de la tecnología va a llegar así que ya de hecho hoy aparece el autocorrector, pero todavía el autocorrector tiene algunos márgenes errores. De error bastante feos. Después, el teléfono fijo no ha sido ya reemplazado por el teléfono móvil, uh-huh. en especial en cuanto a la seguridad. Hoy un teléfono fijo para que tenga una seguridad, una inviolabilidad de la comunicación, necesita de muchas capas de software y demás. En cambio, hoy un teléfono móvil con una aplicación como Signal, que es con una seguridad casi superior a la de WhatsApp, uh-huh. y más que Telegram, obviamente, Signal, uno puede tener una conversación a través de Signal de un nivel de privacidad absoluta. Uh-huh. Por lo tanto, telefonía móvil. Todavía sigue igual existiendo un elemento que lo veo acá en la mesa, yo lo voy a mostrar. Mostralo, dale. ¿Qué se llama esto? Papel. Papel, claro. Yo lo uso, ¿eh? Acá está. Acá está, yo lo uso. Esta es una servilleta de pizzería famosa de acá de la zona. después vamos a hablar de eso. Todavía esto sigue válido. ¿Por qué? Porque la hoja de papel y el lápiz, virome, lapicera, no importa lo que sea, para escribir, todavía eso sigue siendo válido porque solamente precisa uno de tinta y de una hoja en blanco. Claro. No es esclavo de la batería. Falta batería. Dale, que se acaba la batería y no tengo con qué cargar. Uh-huh. Okay. En cambio, el papel todavía... Hoy muchos periodistas... toman nota con papel. A la vieja usanza. Lo pueden ver en conferencias de prensa y en otras actividades típicas de los medios, y van a ver que todavía hoy hay periodistas que utilizan la toma de apuntes en papel y también para generar ideas y demás. Hay mucho desarrollo y vida para el apunte en papel. César, ¿y los kioscos de diarios y revistas qué tienen que hacer? ¿Cerrar o reconvertirse? No, están reconvertidos hace tiempo. Uh-huh. No, la prensa gráfica sí es ya cada vez más un lujo, uh-huh. Ha caído mucho, y solamente uno lo ve en personas de 50 años, de 40 claro. años, 50 años para arriba, claro. que todavía tienen ese hábito que quizás los padres le enseñaron cuando era chico, cuando era niño, pero después no, la prensa gráfica lamentablemente cayó en desgracia. Por un lado, ambiental, por supuesto, uh-huh. de sustentabilidad, y es lógico. No se puede deforestar para mantener toda una industria que en cierta medida puede ser contaminante. Pero además todo el tema del traslado de esos ejemplares en medios que también son contaminantes, los medios de transporte, los camiones, hasta que no se reconvierta eso. Bueno, son toda una serie de cosas que... Y además, bueno, la pérdida de vigencia que tiene el papel mismo. Claro. El diario La Nación, por ejemplo, lo que hace ya de hace algunos años es pone en el papel, en su edición de papel, las notas propias que tuvieron mejor rendimiento en internet en el día anterior y tienen algún desarrollo especial ahí en el papel. Pero sí, los kioscos se reconvierten como puestos de distribución de servicios de correo, revistas, ventas de otras cosas y demás. Claro, sí. Absolutamente. Y el gran tema, lo hablábamos la otra vez, que el diario en papel, si algún evento sucedió durante el día, hasta el otro día no lo puede publicar. Eso por un lado. Cosa que el medio digital lo hace instantáneamente. Sí. Es muy llamativo
o para observar la evolución de la clase política y su relación con los medios. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando estaba en el Calafate, pedía que le mandaran los diarios en un avión, cuando estaba en el Calafate, le mandaron los diarios de Buenos Aires en un avión desde Aeroparque hasta Calafate, 3 horas de vuelo. 3 horas de vuelo para leer los diarios en papel, para darse ese lujo. Y hoy, bueno, y Cristina siempre hablaba la tapa de Clarín, y un jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, Capitanich, Jorge Capitanich, ex gobernador del Chaco, rompió una vez un ejemplar del diario Clarín en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno. Hace años que Cristina no habla ya más de la tapa de Clarín. Y entonces la última entrevista se la dio a un conductor de streaming, que es el novio de Larry Espósito, Pedro Rosenblatt. ¿Por qué? Porque sabe que la audiencia ya no está en los diarios y que los diarios en papel, como bien señalabas vos, ya no marcan ninguna tendencia ni nada por el estilo. Hoy todo es a través de internet. Y no es tanto en llegar primero, sino en explicarlo mejor. La audiencia busca no tanto a quien informó primero, sino a quien se lo explica mejor y cómo eso tiene impacto en su vida diaria. Claro, claro. Yo te lo pregunté las otras veces y sí, te lo iba a volver a preguntar. Si hay la primicia relevante, ya no. No, ya no. La primicia no. Claro. No, para nada relevante. La primicia tiene sí un sentido de orgullo profesional. Pero, por ejemplo, un hecho que sucedió hace poco, en el mes de junio. Un colega mío, Alejandro Alfie, publicó en su perfil de X, ex Twitter, una serie de 5 casos de abuso cometido por otro colega, Pedro Brieger, contra periodistas y estudiantes de periodismo, abuso sexual. Acoso más que abuso, pero bueno. La cuestión es que, como no había denuncias judiciales en el medio, él lo tuvo que hacer a través de Clarín. Le dijo que no. Alejandro Alfie trabaja en Clarín. El diario Clarín dijo, no, si no hay denuncia judicial no podemos publicar esto. Y Alejandro igual, con un muy alto sentido del deber periodístico, lo publicó todo en su perfil en X. Antes, como buen periodista, consultó con Pedro Rodríguez para ver si era si podía dar su versión de los hechos. Las dos campanas, lo básico. Brieger dijo que no, desmintió todo y lo amenazó con un juicio. Igual Alfie lo publicó. Alfie tuvo la primicia. Y después, el resto de los medios mencionó, cuando cubrió el caso, que al final eran 19 casos y hay más. Sí, claro. Y Pedro Brieger fue despedido de todos los medios donde trabajaba, que no eran pocos. Y en todas las coberturas se cita la primicia de Alejandro Alfie. Como que cierto peso tuvo esa primicia. Cierto peso, sí, peso obvio que tuvo. Pero después, ya la gente. Nada, la gente lo que busca, la audiencia, es aquel medio que, o aquel periodista o influencer que lo le explique mejor las cosas, que le ponga en contexto lo que es la noticia y bueno, que le cuente todo un relato. La audiencia, las personas, como en la época de la Biblia, la época de Jesús, todavía anhela escuchar un buen relato, una buena historia. Que atrape. Que atrape. Y en eso, los influencers y los influencers y los periodistas que se animan y dominan los códigos de las redes sociales y de las plataformas audiovisuales tienen mucho camino para recorrer y para crecer. César, vos tenés, estás llegando a los 60 de edad. Sí, a fin de mes. Hice un buen cálculo. Bien. Tenés un manejo de la tecnología. X, la persona que hoy se inicia con 20 y tantos, sí, 30, ¿te aventaja o no necesariamente? Digo, por la facilidad con que las nuevas generaciones manejan la tecnología. O lo pregunto de una manera, cuando estas nuevas tecnologías aparecieron, sí, ¿sentías que gente más adulta que vos le costaba más empezar a utilizar estos elementos de lo que te costaba a vos?
Muy buen punto. No, lo único que yo veo que me aventajan es en el desparpajo de plantarse ante una cámara y hablar en eso, en ese código en primera persona ante la cámara sin ningún problema. Uh-huh. Son más lanzados sin ningún problema, prejuicio ni uh-huh. nada, y pueden cambiar en el aire sin ningún problema. Y son mucho más ejecutivos por un lado y más despreocupados. En cuanto al dominio de la tecnología, uh-huh. no, porque eso, cualquier instructivo básico en YouTube o recursos que están gratuitos y disponibles en Internet y de muy buena calidad, en Estados Unidos en especial, y en idioma español, uh-huh. Uno se puede capacitar perfectamente en cualquiera de las áreas donde la tecnología transforma la práctica periodística, que no solamente la producción audiovisual, no es el video, el streaming, el TikTok y demás, sino, por ejemplo, el manejo de bases de datos que están online, que están en Internet, bases de datos públicas, o también cómo utilizar diferentes recursos audiovisuales de texto para generar una pieza que combine todos esos formatos y llevarlo a una producción periodística. Eso no hay mucha distancia etaria, no es que los jóvenes de ahora sacan mucho en cuanto uh-huh. a eso. Sí, en cuanto al desparpajo. Claro. Eso sí, sí, en cuanto a, bueno, sí, me lanzo y lo hago, sí, eso es ningún problema. Y embarrarla y demás. Los que venimos de la prensa gráfica sabemos que lo que queda, lo que está escrito, escrito queda. Y entonces tenemos un sentido de la perfección mucho más acendrado, mucho más fuerte. En cambio, el joven, no, si total se puede borrar y editar después. Claro, muy bueno. Bueno, estamos charlando con César de Garabedian. El tema de esta noche es periodismo y tecnología, y empiezan a llegar los mensajes. Vamos a poner en pantalla nuestra vía de comunicación, el 1127770000. Si usted nos escribe desde el exterior, más 54911-2777-0000. Y empezaron a llegar mensajes y varios del interior. Sí. Buenas noches. En medio de este proceso vertiginoso de cambios en las tecnologías de comunicación, nos pregunta Leandro D'Agostino desde la provincia de Chubut, ¿cuál es el cambio tecnológico que más le impactó en estos últimos 30 años? Internet. Por ahora, Internet. Pero el que va a provocar la inteligencia artificial va a ser mayor que Internet todavía. Uh-huh. ¿Sí? Va a ser un impacto mayor. Sí, porque Internet permitió la maravilla de que alguien nos esté viendo desde otro país uh-huh. sin ningún problema. En cambio, en inteligencia artificial se levanta. Como un actor de comunicación propio. Uh-huh. Y eso va a ser muy, muy impactante. Ya lo estamos viendo. Sí, sí, con la creación de videos e imágenes totalmente falsos, adulterados, donde hay imágenes de políticos, celebridades y videos de muy alta calidad. Se está viendo, por ejemplo, en la campaña electoral de Estados Unidos. En noviembre de este año va a haber elecciones presidenciales uh-huh. en los Estados Unidos, y hay una oleada de videos del presidente Biden, que tiene un problema de salud, algún problema cognitivo tiene, sin duda, pero bueno, a partir de toda la información pública, los motores de inteligencia artificial pueden armar unas piezas de video que son muy, muy llamativas y que sorprenden por el grado de realismo que tienen. Sí, sí. La manipulación y la adulteración son terrenos donde la inteligencia artificial, si no se le pone coto, puede ser estragos completamente. Claro. Te puede poner muy en alto, te puede hundir, ¿no? Sí, sí, puede hundir fácilmente. Si está todo bien armado, puede hundir fácilmente. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, sí. ¿Tiene un costado positivo y un costado negativo este tipo de tecnología, crees?
Sí, lo que pasa es algo que todavía nos cuesta percibir todo lo que va a transformar. Uh-huh. Pero tareas que hoy realizan contadores, todo aquello que no tenga que ver con lo tangible, con lo presencial, como es tocar este vaso uh-huh. y sorber el agua, todo eso puede ser reemplazado por la inteligencia artificial. Ese es el tema. Es muy fuerte eso. Por eso el periodismo tiene todavía que desandar un camino para volver a sus raíces y estar cerca de algo que está por acá escrito. Perdón. Sí. Ser la voz de los que no tienen voz. Uh-huh. Y bueno, la inteligencia artificial le va a costar un tiempo llegar a todas esas capas enormes de desposeídos. Y bueno, el periodismo ahí tiene un terreno todavía para crecer y para llevar una voz auténtica de aquellos que no tienen voz, que son ignorados, ya sea por los medios, pero también por los motores y los grandes de internet, porque no generan datos. Ese es otro tema que uno puede hablar. Uh-huh. Los gigantes de internet son Google, Meta, que es el dueño de Facebook, uh-huh. de Instagram, Amazon, Apple, realizan un extractivismo digital. Vieron que en Vaca Muerta, el famoso yacimiento de petróleo y gas no convencional que hay en Neuquén, lo que se hace es inyectar millones de litros de agua en una capa geológica para extraer de ahí gotitas de petróleo. Bueno, hay tanto petróleo esparcido en medio de la tierra y lo succionan y ahí sacan todo el petróleo, se levanta el gas. Los gigantes de internet hacen lo mismo con todo lo que nosotros les compartimos a través de los teléfonos móviles, de las computadoras, de toda nuestra interacción. Toda esa información personal, ellos la utilizan después para sus negocios. Negocios de todo tipo, entre ellos la inteligencia artificial. Sí, son tiempos muy, como decían los chinos, cuando deseaban una maldición, ¿no? Que te toquen tiempos interesantes, pero era una maldición. Y se nos vienen tiempos muy interesantes. Pero bueno, con la misericordia y la ayuda de Dios, les haremos frente. Uh-huh. Entonces es que Dora pregunta algo desde Trelew Chubut también. Sí. ¿Es verdad que nos espían todo lo que conversamos por el celular? Ah, esa pregunta es típica. En la medida que uno le da permiso al sistema operativo del celular, uh-huh. O a la aplicación que uno tenga en el celular, las aplicaciones, porque son varias, sí, eso es cierto. Igual las empresas tecnológicas, Google, Apple, cada vez son más transparentes uh-huh. por presión de los estados. Y porque han tenido ciertos problemas, ¿no? Sí. Y ciertas denuncias. Sí, pero por presión de los estados, entonces están obligadas a que cuando uno configura una aplicación o configura el celular, uno autoriza darle permiso para que escuchen a través del micrófono y demás. Sí. No es que haya una persona escuchando, no. Es un sistema. Es un sistema. Lo que pasa es que los sistemas son tan omniscientes y omnipresentes que entonces pueden, a partir de lo que uno registra, pueden hacer una especie de radiografía de lo que piensa, de lo que siente uno, de lo que consume uno. No necesariamente captan la voz. No, simplemente todo lo que uno transacciona a través del celular. Uh-huh. Salvo, sí, comunicaciones como WhatsApp que están encriptadas, o encriptadas en el sentido del envío de la información. Si después la persona, yo te mandé un mensaje hoy de WhatsApp, bueno, ese mensaje de WhatsApp, si no se autodestruye, hay una función de WhatsApp que permite eso, que se lea una sola vez el mensaje sí. o se autodestruya, pero eso no quita que uno le pueda sacar una foto a la pantalla del celular con otro celular y grabar ese mensaje, ¿no? Y claro. registrar ese mensaje. Claro. Pero después sí, toda la actividad que se realiza en el celular, más en los Android que en los iPhone, uh-huh. el iPhone en ese sentido es más... ¿Seguro? Es más seguro. Seguro en cuanto a la privacidad, porque Apple tiene un compromiso por la privacidad del usuario, no tanto la seguridad, pero sí la privacidad más fuerte. Lo levanta como una especie de argumento de venta. Igual hay software en manos de potencias militares y de empresas, sale muy caro, pero permiten desbloquear comunicaciones. Sí, uh-huh. se puede hacer eso. Uh-huh. Pero sale desbloquear un iPhone y demás...
sale mucho más caro que desbloquear un Android. Uh-huh. Fernando desde Cava nos dice, quería saber qué opina el invitado de la Agenda 2030 con respecto a la tecnología. No tengo una opinión formada. Uh-huh. No. Igual, los gigantes de internet, las empresas, barren con todo eso, no les importa mucho. A ver, de las 10 empresas que más de mayor cotización bursátil en Wall Street, que es la Wall Street es la bolsa de bursátil de New York, de las 10 empresas de mayor cotización bursátil, 7 son de tecnología, tecnologías de la información y la comunicación, y entre todas esas suman un PBI que llega a ser el quinto PBI mundial. Sí, estamos hablando que después de Estados Unidos, Alemania, Japón, China, después vienen todas las tecnológicas. Y si las contamos de manera individual, barren un montón de países. Entonces, estamos hablando de Producto Bruto Interno, es decir, la riqueza que produce un país, bueno, las tecnológicas proveen mucho más. Así que para eso la Agenda 2030 no es más una cuestión de marketing para mostrarlo en algún balance o en una acción de difusión de marketing y demás, pero después, la verdad no les importa mucho, ¿no? Uh-huh. Pero en lo personal yo no tengo una opinión formada sobre eso. Uh-huh. ¿Crees que los medios digitales hoy tan en boga pueden sufrir algún tipo de cambio de acá al futuro? ¿De acá unos 10, 20, 30 años? Sí, yo primero pondría en cuestión que estén en boga los medios digitales. ¿No crees tal cosa? No, ajá. Creo que están en... estamos en un barrio en Buenos Aires, yo creo que están en la picota. En la picota, uh-huh, quiere decir que están en una situación muy compleja. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Por una mezcla de diferentes factores. Uh-huh. Primero, desinterés. La gente cada vez tiene menos interés en las noticias. No lo digo yo. Recientemente, hace un mes, el Instituto Reuters, junto con la Universidad de Oxford, Inglaterra, uh-huh, revelaron los resultados de un estudio a nivel global, 47 países, 93.000 personas que consumen noticias. Y el promedio mundial dice que cada vez lee menos noticias, tiene menos interés. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no las encuentran cercanas, las encuentran sospechosas de falta de equidad, de sesgo y de estar muy, en porteño diríamos, muy bandeadas, muy, uh-huh, faltas de equilibrio. Eso por un lado. Por el otro, los medios tradicionales, sean digitales o no, están viviendo un tiempo muy dramático de caída de audiencia. La televisión es una muestra de esto enorme. Ni hablar. Enorme. Ni hablar. Las cifras de la final de Gran Hermano el domingo, programa que yo no veo, uh-huh, ni miré. Pero comparado con lo que eran años atrás, que eran 40, 50 y siendo uno de los programas más vistos. Uno de los programas más vistos, uh-huh, pero no llega ni a la mitad de lo que tenía hace algunos años. ¿Por qué? Porque la gente hoy es dueña, la audiencia es dueña de, por un lado, ¿qué veo? ¿Dónde lo veo? ¿Y cuándo lo veo? Entonces, cada vez hay menos venta de televisores de tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque la gente ya no lo necesita. Necesita un televisor grande para ver el próximo domingo la final de la Copa América que va a jugar Argentina contra Uruguay o Colombia. Uh-huh. Pero porque es un evento social, porque se reúnen la familia, los amigos, lo vemos ahí. Pero después no. Después los medios viven una caída dramática de audiencia y una crisis muy grande del modelo de financiación. Cada vez hay menos publicidad y cada vez hay menos gente que esté dispuesta a pagar para consumir noticias. Entonces, claro, hay una crisis muy grande que esta encuesta del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford, que estuvo un caso en Argentina, hay uno de los países encuestados fue la Argentina. Entonces, esta situación que atraviesan los medios es dramática. Es muy dramática, no solamente los periodistas, sino también la estructura de los medios, porque en esta pelea por captar la atención de la gente,
tenemos que competir con los influencers y ahora con los motores de inteligencia artificial, que también crean sus propios personajes. Uh-huh. Por ejemplo, hay modelos creadas por la inteligencia artificial que ya son influencers en Instagram con más de 500,000 de seguidores y tienen muy buena interacción. Claro. Claro, increíble. Increíble. Increíble, claro. Sí, ¿y esto pone en peligro el rol del periodista? Por un lado, sí. Sí, sí, lo pone en peligro porque ya hay otros actores que median entre la noticia y la audiencia, que son los influencers y en el mediano plazo los motores de inteligencia artificial. Pero además, los medios tienen que, para poder sobrevivir, tienen que captar la atención con temas que tengan que ver con la audiencia. Hay un modelo que está creciendo en todo el mundo, que es el del periodismo de soluciones, que es explicar un tema y explicar también diferentes soluciones para ese tema, que siempre es una problemática social, ¿no? Uh-huh. Y eso es toda una rama de periodismo que puede asomar como una tabla de salvación para muchos medios. Uh-huh. Acá en Argentina hay un muy buen medio que practica eso, que se llama Redacción. Redacción vendría a ser. Uh-huh. Y la verdad, de Chani Guyot es el director, y de hace ya varios años hacen un excelente trabajo de periodismo de soluciones. Uh-huh. Y es una, en vez de estar, el periodismo siempre tiene un defecto, que es el de hablarle a su propio medio, a su propia audiencia, esos chistes entre conductores o detrás de cámara que nadie entiende, solamente uh-huh. lo que están ahí, ¿no? Y pierden completamente la relación con la sociedad. Algo que decía el arzobispo católico romano de Buenos Aires el otro día. García Cuerva. García Cuerva. La pérdida del termómetro social que uh-huh. tiene la dirigencia política, bueno, también lo tienen los medios. Claro. Sí, completamente. Claro, absolutamente. César, ¿qué lugar ocupan? Vos lo mencionaste la pasada cuando hablábamos de la primicia, o de la no importancia de la primicia, la famosa fake news. Sí. Las famosas noticias falsas, ¿las podríamos traducir? Sí, sí, está perfectamente uh-huh. traducido. Es una plaga. Las fake news son verdaderas plagas. El problema es que muchas veces las fake news provienen de actores sociales que no deberían hacerlo. Por ejemplo, el Estado, uh-huh. Ya sea el presidente de la nación, diputados, ministros, legisladores que difunden fake news muchas veces. Pero bueno, eso es una de las consecuencias de Internet, la desintermediación entre el emisor de la noticia, en este caso el presidente de la nación, y la audiencia. Uh-huh. Directamente el presidente y los actores sociales se comunican sin pasar por los medios, a través de su perfil en X, en el caso del presidente Javier Milei, o de otros actores de la política, o también otras organizaciones sociales, incluso los grupos piqueteros, las iglesias y demás, ya tienen sus propios sistemas de comunicación. Lo que pasa es que cuando el periodismo es el que la fake news, bueno, ahí ya es un tiro en el pie. Claro. Porque justamente el periodismo, uno de los pilares que tiene es el chequeo, uno de los cimientos que tiene es el chequeo de la información. Si no se chequea la información y si no se provee un cotejo y un trabajo bien equilibrado, como hizo Alejandro Alfie, que le dio la posibilidad a Pedro Breguer de dar su visión de su situación sobre el problema, sobre las denuncias de acoso sexual y abuso. Si el periodismo no ejerce ese chequeo de fuentes y demás, y genera la propia fake news, y bueno, es un tiro en el pie y un camino más en la decadencia de esta actividad. Uh-huh. ¿Sí? ¿Visitás las ferias mundiales de tecnología, no? ¿Por el propio trabajo? Sí, 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 he tenido oportunidad. Cada vez está más difícil porque, uh-huh. Por un lado, en Argentina cada vez es menos relevante a nivel de negocio.
por todas las trabas, época cambiaria, inestabilidad económica, uh-huh. El mercado interno que cae cada vez más. Y además porque ya las ferias no tienen tanto sentido a nivel periodístico. Porque ¿cuál era el objetivo de la feria? Feria principalmente es un ámbito para hacer negocios. Uh-huh. No tiene un fin periodístico en sí, pero es como un gran escaparate donde se presentan las novedades. Es como si en el mercado central de Buenos Aires, que queda en la autopista Richeri, que va a Ezeiza, acá en Tapiales, uh-huh. Digo para allá porque es para allá. Sí, es para allá. Para aquel lado. Es como si ahí, bueno, una vez al año mostraran todas las variedades principales, las cosas nuevas. Las ferias de tecnología tienen eso, pero más que nada es un ámbito para hacer negocio, donde van distribuidores de todo el mundo a entrevistarse con los fabricantes de computadoras, teléfonos, infraestructura, de lo que sea, y bueno, ahí toman contacto de primera mano con lo que van a lanzar, ven posibilidades de negocio, es eso más que nada. Y para eso todavía la presencialidad, el contacto mano a mano todavía es importante. Es importante. Sí, ahí no todavía es irreemplazable, ¿no? Por ahora es irreemplazable. La pandemia nos había vendido ese ilusión de todo lo que es remoto, y eso trajo buenas cosas como el trabajo hogareño, ¿no? El home office, si se da en ciertos contextos adecuados, ¿no? El home office no es una buena herramienta si uno vive en un dos ambientes dos chicos en edad escolar. No, que ahí es un castigo el home office. Pero en el caso de los que son los negocios de tecnología, todavía hoy, estamos hablando de tecnología, donde podemos tener videoconferencias con un altísimo nivel de calidad, no, todavía hoy siguen siendo herramientas de negocio las ferias presenciales. ¿Sí? Uh-huh. Pero sí he tenido oportunidad, este año estuve de nuevo por tercera vez en Barcelona. Sí, sí. Hermosa experiencia, la verdad que es muy buena. César, cuando vengas el año que viene, sí. ¿Me vas a traer seguramente alguna novedad de la que hoy careces o no? Sí, seguramente, de la inteligencia artificial. Hoy ya lo estamos viendo. Yo les invito a que puedan entrar a la mayoría de las noticias del diario lanación.com. Del diario La Nación, lanación.com, hoy la mayoría de las noticias empiezan, después del título y del copete bajada, empieza con un resumen de 3 o 4 puntos, generado ese resumen en frases cortas por inteligencia artificial. Explícito, transparente. Otra, cada vez más teléfonos y cámaras de fotos van a poner una marca de agua que no se va a poder sacar para las fotos que están armadas con inteligencia artificial. Hoy Samsung ya lo está haciendo con todos sus teléfonos de alta gama. Y eso es una herramienta que vamos a disponer para alertar, ojo, esto fue alterado con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el nivel de desarrollo que va a tener inteligencia artificial de acá a un año va a ser asombroso y abismal, y en cuanto al periodismo, mucho más. Bueno, cuando vengas el año que viene seguimos charlando entonces. Dale, gracias, César. No, por que favor. El Señor te bendiga en todo. Gracias, en todo, en la profesión. Gracias. Bueno, nos estamos yendo. Nos vamos a reencontrar mañana a 21 horas aquí en La Puerta Abierta. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga. Chao.